Pues ha llegado el gran día, chicos. Hoy arranca el Beast Cove de Hisashi Factory. Yo creo que lo estabais esperando bastante. Es una serie muy muy interesante en la que nos vamos a enfrentar a los mejores equipos de Europa. Hoy, chicos, después de hacer la plantilla y tenerla casi finalizada, arranca, chicos, arranca la liga. Y qué mejor que arrancar la liga en Anfield, en un estadio mítico de Inglaterra contra el Liverpool. Ayer, chicos, deciros que os subí episodio de modo carrera con el Madrid, ¿vale? Lo tendréis por aquí arriba, fue en directo. Y si veo mucho apoyo tanto al directo de ayer como al vídeo de hoy, mañana se va a venir un vídeo de Davinson y otro de modo carrera, chicos. Pero tengo que ver mucho apoyo al vídeo, ¿vale? Mucho apoyo, gente que se suscribe. Últimamente nos está costando bastante, ¿eh? Nos está costando bastante. Hemos pillado esa tónica que llevábamos habitual de gente en el canal. Y quiero volver a la tónica, chicos. Espero que os guste mucho el episodio de hoy. Y vamos a comenzar. Arranca el Beast Cove de Hisashi Factory. Madre mía, ha llegado el día. Factory, chicos, arranca su modo carrera con esta alineación. Va a estar Muris en portería, defensa para Zinchenko, Ampadu, Finney y Pedro Porro. En el centro va a estar Giggs White, Andrés Iniesta y Ángel Gómez. Y arriba, chicos, Son, el Guaje Villa y Kubo, el hombre que tienen que tirar de este Beast Cove de Hisashi Factory. Yo creo que puede estar interesante. Decirme si queréis que cambie algún dorsal más, pero Kubo, chicos, es un jugador que me encanta y creo que tiene que llevar el 10. Así que vamos a ello. Arranca lo importante, vamos a Anfield. Bienvenidos todos a Anfield, chicos. Ha llegado el gran día. Es el momento en el que el equipo de Hisashi Factory se ponga a ruedo. El equipo que quiere dar un golpe en la mesa y quiere ganar a todos los equipos de Europa, a todos los grandes equipos de Europa, chicos. Y de verdad, comenzamos en Anfield, en un estadio mítico, Liverpool Vissel Kobe. Arranca. ¿Cómo va a ser este equipo, chicos? Empezaremos ganando, empezaremos con dudas. Ahí está capitán Andrés Iniesta, rodeado de chavales, de Muric, de Kubo, que yo creo que se va a echar el equipo a la espalda. Hoy no juega Chico ese, ¿vale? Que va a estar de revulsivo. Lo ha decidido así Hisashi Factory. Y vamos a ver lo que ocurre. Ahí está el Liverpool con Mandzukic y también con Lukas Piszczek. Pues ahí está, vamos a ver sin más la alineación que saca Hisashi Factory. Nuevas caras, estoy viendo ya Chon con el 7. Ahí está Kubo con el 10, el Guaje Villa. Menudo equipo ha formado Hisashi Factory. Ya digo, si queréis algún fichaje más, decídmelo todos en los comentarios. Os leeré absolutamente a todos. Y reventar el botón de like, chicos. Arranca la aventura de un equipo con aspiraciones. Vamos a ello. Pues hoy el Liverpool sale con Mignolet en portería, defensa de 4 para Piszczek, Lovren, Gómez y Robertson. En el centro del campo va a estar Henderson, acompañado de Yas Milner. Arriba va a estar Ozlai, Lallana y Sadio Mané, tampoco está Mohamed Salah. Y Mandzukic va a estar en la punta de ataque. Este es el equipo que saca Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, chicos, va a ser el primer entrenador que pruebe Hisashi Factory. Muric va a estar en portería, Porro, Finney, Ampadu y Zinchenko. Es la zaga que saca hoy entrenador japonés, Giggs White, Iniesta y Ángel Gómez. Y arriba, Son con el 7, Kubo con el 10 y el Guaje Villa con el 9. ¡Vamos a ello, chicos! ¡Arranca la aventura! ¡Arranca! Arranca el Beast Cove de Hisashi Factory. Ya la tiene la llana. Es un reto muy difícil el que hemos puesto, porque vamos a jugar contra los mejores equipos de Europa, con un equipo muy poquito de media, chicos. Ya digo, tienen... el que más tiene es Iniesta. Cuidado que la tiene Oslai Chamberlain, quiere bailar, se mete Oslai. Cuidado, delante, bien Zinchenko ahí aguantando. Cuidado, el centro de la llana es peligroso. Llegó Iniesta y despeja rápidamente, jugando con el Guaje Villa. Cuidado que viene la primera, viene Villa con Kubo. Kubo para Guaje Villa, puede ser buena, viene Villa. Viene Villa, que se durmió, chicos, recupera la llana. Balón para Henderson, ya la tiene el Liverpool. Os voy a leer todo tipo de sugerencias de los comentarios, todo lo que me digáis. Balón para el Liverpool, ya la tiene el equipo de Jürgen Klopp. Bien, Finney nos llega. Gol de James Milner, chicos. Se adelanta el Liverpool, arranca el Vissel Kobe perdiendo. Arrancamos la aventura bastante mal. ¡Ah, qué fallo de Finney, tío! Me creía que llegaba. Fijaros aquí cómo se mete muy bien Robertson. Ahí me creía que llegaba Finney, pero no llega. Y el tiro de James Milner es buenísimo.
Pues va a haber que darle la vuelta a esto, chicos. Gol de Milner, se adelanta el Liverpool de Jürgen Klopp aquí en Anfield. Vamos a tener problemas. Cabeza arriba ante todo, chicos. Ya la tiene Chon. Vamos a intentar hacer lo máximo posible. Ya la tiene Gómez. Está esperando ahí. Le digo, para la gente nueva al canal es un reto muy complicado. Fijaros cómo corren los jugadores del Liverpool. Ya la tiene Oldlake Chamberlain. Tenemos que jugar al máximo nivel si queremos ganar. Oldlake la pone. Mané al palo, cuidado. Intento, no me lo creo, al palo. Oh, madre mía. Madre mía. Madre mía, qué comienzo de partido. Esto no me gusta, ¿eh? Esto no me gusta. Ya sube Zinchenko, chicos. Ya viene la contra del Vissel Kobe. Viene Andrés Iniesta, se va al juego de Villa. No, era para Villa, Andrés. Se equivocó Iniesta, va a recuperar el Liverpool. Madre mía, qué huecos. Cuidado, tenemos que retomar. Tenemos que retomar, man, ¿eh? Paró Muric. Nos hemos salvado, ¿eh? Ya la tiene Zinchenko, que va a jugar aquí con Giggs White. Ya la tiene Giggs White. No llega. Balón para Zinchenko. La pide Kubo. La pide el 10. Viene Kubo. Se frena. Qué bien lo hace. Va a jugar con Zinchenko, chicos. La primera toma de contacto del Vissel Kobe. Viene Ángel Gómez. Puede ser buena. Combina con Villa. Villa para Ángel Gómez. Se le quedó atrás y despeja el Liverpool. Minuto 15 aquí en Anfield. Se frena Ángel Gómez. Balón para Giggs White. Ángel Gómez, viene Andrés Iniesta. Andrés Iniesta para Chon. Chon puede ser buena, vamos. Porro. Tardó mucho en tirar. Y pita falta el colegiado. ¿De dónde te lo inventas, Ardi? No hay falta en ningún momento. Balón de nuevo para los de Jürgen Klopp. Ya la tiene. Qué buena recuperación de Giggs White. Pero nada, se la lleva al Liverpool. La tiene Mandzukic, recuperado el Andrés Iniesta. Que va a tener que emplearse este año mucho en labores defensivas. Ya la tiene el Guaje Villa. Que la aguanta. Eso es, Guaje. Eso es. Mira qué balón para Zinchenko. Puede ser peligroso. Zinchenko va a jugar con Kubo, que quiere bailar delante. ¡Uy, qué bonito lo hace Kubo! ¡Le pegó! Podía haber penalti, pero nada. Primera ocasión prácticamente. ¡Uy, qué buena recuperación de Ángel Gómez! Estamos ya entrando en contacto, chicos. Viene Kubo. Nada, le falta un poco de coger tono a Kubo, ¿eh? Otra recuperación de Don Andrés Iniesta. Se va a la Chamberlain delante de Zinchenko. Puede ser buena. Cuidado que viene Mandzukic. Cuidado que viene. ¡Qué bien Ampadú! ¡Qué bien Ampadú, chaval! ¡Qué bien Ampadú! Recuperado Don Andrés Iniesta. Va a jugar el Guaje Villa. Puede ser buena, Guaje. ¡Uf, qué defensa! ¡Qué complicado va a ser, chicos! Va a ser muy complicado, pero me gustan los retos. Minuto 31, balón para la Llana. Cuidado que ya está subiendo aquí la Llana, chicos. Delante de Ampadú, se va la Llana. Puede ser buena, le va a aguantar a Ampadú. Qué bien la aguanta. Vale, cuidado que viene el Liverpool. Cuidado que viene el Light Chamble. Va a combinar. Cuidado que es peligrosa. Cuidado que es peligrosa. Bien, Porro en defensa. Que no se complica ni muchísimo menos. Vamos, Guaje. Tampoco la gana. En la segunda jugada son todas para el Liverpool. Nos va a costar mucho pillar forma física. Vamos a tener que contratar a un preparador físico. La Llana, el segundo del Liverpool. Madre mía. Madre mía, chicos. Está siendo un recital de los de Jürgen Klopp. Entran por el centro, entran por las bandas y no podemos hacer nada. Pues segundo del Liverpool, segundo de la Llana. Estamos dando una mala imagen aquí en el comienzo. Ay, qué pena, tío, de verdad. Cómo tenemos que mejorar esos balones dentro. Ampadú y Finney, que quizás Ifatori ha confiado mucho en ellos. Y fijaros cómo están entrando como quieren. El Liverpool está toreando al Vissel Kobe de Hisasi. La tiene ahí el Liverpool. No quiero poner presión intensa porque si no se van a volver locos. Pero muy buena recuperación ahora, chicos. Eso es, muy buena recuperación. La tiene Ángel Gómez. La está pidiendo Kubo. Puede ser buena. Vamos, Don Andrés. Uy, qué buena que era. Hemos hecho el primer tiro en el minuto 47. Tenemos que coger mucho tono físico en este Vissel Kobe de Hisasi Factory. La va a poner Iniesta al corner, chicos. Templadito. Vamos, fin. ¡Ey! No remató, chicos. El rechazo va a ser para nada, para el Liverpool, que la saca. Y vamos a llegar al descanso en Anfield. Está cayendo el Vissel Kobe de Hisasi Factory en una serie que ya digo, lo dije nada más empezar, chicos, para la gente que sea nueva, es una serie muy complicada, en la que ellos pues son mejores, ¿vale? Son media 85 y nosotros somos media 70. La gracia de esta serie es ir subiendo poquito a poco, pero 2-0, muy mala imagen, ¿eh? Tenemos que mejorar mucho. Pues vamos al segundo tiempo, chicos, ya la pone en juego el Guaje Villa. Ha cambiado algo Hisasi Factory, me comentan por línea interna. Pues sí, Manolo, como te digo, ha puesto que su mediocentro defensivo, en este caso Giggs White, se quede más atrás en la zona de ataque. La tiene el Guaje Villa. ¡Qué balón para Chon! ¡No! Ahí hemos tenido que meternos en el partido, Chon. No me puedes fallar eso, Chon. Fijaros, la sacó Gómez bajo palos. No me puedes fallar eso, Chon, por favor. El rechace va a ser para Kubo. La tiene aquí Kubo. Intenta, uy, Kubo intenta irse, pero no puede. Sí que se la lleva. La tiene Iniesta, que se frena, va a combinar con Kubo. Viene Kubo. ¡Qué regalito para Chon! ¡Gol! El primer gol del Vissel Kobe de Chon. ¡Gol de
son asistencia de Kubo. Vaya asistencia, vaya jugada del japonés. ¿Cómo se metió Kubo? Regalito para Son, que no perdona adelanto de Mignolet. Nos metemos en el partido al Vissel Kobe de Hisashi Factory. Dice que quiere ganar, que quiere estar en la pomada de esta liga. Y ahí está, gol de Son, chicos. Primer gol de este Vissel Kobe, lo marca Son. Tiene porro, balón para Andrés Iniesta, que está bastante cansado. Tenemos que buscar a alguien en su sustituto también, chicos. Quedan muchos días de periodo de traspaso. La tiene Andrés Iniesta, puede ser peligrosa. Y Andrés se tiene que frenar porque no le quedan ya las piernas. ¡Qué buen balón para Pedro Porro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Porro! ¡Vamos, Porro! ¡Vamos, Porro! ¡Kubo! ¡Se tiró Kubo, chicos! Pero la tiró Pichega Corner. Y como digo, va a entrar Chukwueze. Va a entrar el hombre que corre. ¿Cuánto corre este hombre? ¿Cuánto corre Chukwueze? 85-88, me gusta. ¿Y a quién podemos quitar? Noto ni está muy cansado, pero creo que voy a quitar a Gómez, ¿vale? Voy a quitar a Gómez y voy a dejar a Kubo ahí de MCO. Voy a poner ya a Chukwueze aquí en esta banda y a Son en donde estaba, perfecto. Cuidado que vienen los de Jürgen Klopp. ¡Ay, chicos, problema! Sadio Mané. Sadio Mané, Iniesta va. Iniesta no puede, Iniesta no puede. Mané, qué parada de Muric. ¡Qué parada de Muric que acaba de salvar de nuevo al Vissel Kobe, chicos! ¡Qué paradón! Y saque de banda para nosotros, pues perfecto. Pues el balón para Mohamed Salah. Cuidado que se la lleva el egipcio. Viene Salah. Viene Salah contra Zinchenko. Cuidado del centro que es peligroso. Fine, ¿eh? Y se la comió Fine. Y vaya parada de Muric. Fine, y tienes que mejorar eso. Si lo tienes detrás, lo tienes detrás. Hay gente que no quería a Muric. Y fijaros lo que nos está salvando, ¿eh? A bocajarro y muy buena intervención de Muric. Vámonos, Son, que viene el Vissel Kobe. Viene Andrés Iniesta, va a jugar con Giz White. Puede ser peligrosa, mira Zinchenko, mira Zinchenko. Cómo corre, vamos Zinchenko, vámonos. Cuidado que puede ser peligrosa, vamos Chukwueze. Chukwueze, 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 Chukwueze. No, le cae a Kubo. Kubo va a abrir la banda aquí para Giz White. Giz White puede sacar el centro para Son. Son, 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 corner. Nos estamos acercando. Está Jürgen Klopp con esa tensión. Con esa tensión de decir, madre mía, cómo me metan ahora la que se monta. La que se monta en Anfield. Kubo tampoco lo hace, cuidado que viene el Liverpool. Con mucha gente por delante, cuidado que viene Salah. Y está fresco Mohamed. Y está fresco Mohamed. Zinchenko, qué pierna de Zinchenko, chicos. Para enviarla a córner, no tengo otra que poner presión intensa. No me queda otra, chicos. Minuto 82, voy a ver si puedo meter algo más. Creo que Iniesta está muy cansado, chicos. Está Furusashi en el banquillo, que no tiene mala pinta. Yamaguchi. Voy a meter a Yamaguchi por Iniesta, ¿vale? Para darle un poco más de contención. Y voy a meter a Podolski, chicos, por las risas. Villa no ha tenido su partido. Pues aquí vamos a llegar al final, chicos. El Liverpool va a tener el balón. Vamos a ver cuánto han añadido. A ver cuánto han añadido Mandzukic. Mansu está solo, Mané. Y aquí terminó, chicos. Pues nada, el Vissel Kobe de Hisashi Factory arranca perdiendo contra el Liverpool de Jürgen Klopp. Golazo de Mané, que pone patas arriba Anfield. Lo hemos intentado hasta el final. Una clara de Chukwueze que al final no ha tirado. Nos falta pulir pequeños detalles, quizás algunos recambios, algunos fichajes, tanto en defensa como en la parte de arriba, ¿vale? Pero bueno, no es tan mala imagen la que hemos dado. Buen remate de Mané y Muric no puede hacer nada. Pues nada, chicos, vamos a comenzar perdiendo. Esto podría pasar, estaba en el guión. Podría pasar, estaba claro. No nos gusta a nadie perder, pero lo que hay, es lo que hay. Aquí la tiene, puede ser la última, puede ser buena. Viene Chukwueze, viene Chukwueze, va a combinar. Ay, se equivocó en la combinación. 3 minutos de añadido, chicos. La tiene Mané, va a jugar con Fabinho. Y aquí termina el partido en Anfield. Pues el Vissel Kobe de Hisashi Factory arranca perdiendo contra el equipo de Jürgen Klopp. Tenemos que darle la vuelta a esto, pero es que lo peor de todo, chicos, es que el siguiente partido va a ser contra el Real Madrid. Espero que os haya encantado el primer episodio, creo que os ha gustado, hemos dado buena imagen a pesar de la derrota. Muy buen gol de Son y me voy con buenas sensaciones a pesar de la derrota. Creo que podemos sacar algo en grande con este equipo. Quizás cambiar formación, quizás cambiar, ya digo, pequeñas cositas. Y creo que podemos hacer algo grande. Espero os haya gustado mucho este primer episodio jugando, chicos. Ya digo, decidme también en comentarios si queréis que suba 2 partidos por episodio. Y fijaros Anfield, escuchen. Bueno, Anfield está a rebosar, a rebosar. Ya digo, decidme todo lo que penséis en comentarios. Y reventar como siempre el botón de like, chicos. Una pena que hayamos perdido en Anfield. Pero bueno, el Vissel Kobe de Hisashi, recordad esto, el Vissel Kobe de Hisashi se va a levantar. Goodbye, gente.